Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenido, bienvenida. Gracias, gracias por estar con nosotros. Estamos, como ya puede ver usted y disfrutar a mis espaldas, desde el Gran Café del Portal, regresando a nuestra casa del Gran Café del Portal, como todos los días en esto que es la sobremesa de hoy. Hoy para mostrarles lo que está atrás de mí, que es el nacimiento monumental que tiene como cada año el Gran Café del Portal para usted, para que venga a disfrutarlo con la familia, para que venga usted a disfrutar de un rico cafecito y sobre todo a pasársela muy muy bien aquí en el centro histórico del puerto de Veracruz, en este que es uno de los mejores cafés de la ciudad y donde el sazón es inmejorable. No se pierda usted la oportunidad de venir a disfrutar el Gran Café del Portal y sobre todo de venir a disfrutar con sus niños de este nacimiento monumental que está a mis espaldas y donde usted puede disfrutar, pues bueno, un momento muy agradable con estas tradiciones mexicanas, que es el nacimiento, el celebrar la Navidad, el disfrutar de la villa navideña, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos mucho platicarle hoy, quédese con nosotros y acompáñenos en esta edición de La Sobremesa. Hay muchos temas de qué hablarle. El presidente Andrés López Obrador anunció que ya finalmente habrá de nueva cuenta béisbol profesional en Veracruz. El Águila de Veracruz regresará la próxima temporada, el anuncio que hiciera el día de hoy al reunirse con el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. También habrá un equipo nuevo para Guadalajara, con lo que se incrementará nada más y nada menos que a 18 la cantidad de equipos que participarán en la Liga Mexicana de Béisbol en este año. También le vamos a platicar acerca de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo ayer que posiblemente en enero ya estaríamos regresando a las aulas. Bueno, pues hoy Yacen Escobar García, que es el secretario de Educación del Estado en Veracruz, pues simple y sencillamente dijo que mientras el secretario de Educación Pública Federal no lo diga, no hay regreso. Confíe, no se alarme, porque si era usted de los padres que estaban preocupados porque ya en enero tendrían que mandar a sus niños de regreso a clases, a pesar de que no hay todavía, pues, realmente las condiciones, aunque se diga que Veracruz está en código, en semáforo verde, pues bueno, no se confíe y por favor ponga usted mucha atención porque estaremos pendientes de todo esto que tiene que ver con el tema de si se puede o no regresar. Morenistas de al proceso electoral del año próximo, esto porque aseguro que lo último que quiere es que en esta alianza pueda encabezar una candidatura a quien ellos señalan como golpeador de mujeres, el ex de desinfección, de esterilización, sanitización le llaman ahora, de unidades del transporte público. Hoy se inició con una jornada de casi 200 taxis de GL Global Taxi Amigo que se pues sanitizaron en una plaza comercial. Y pues bueno, de todo estamos platicando el día de hoy en esta edición de La Sobremesa de hoy desde el Gran Café del Portal, que le invito, venga a disfrutar obviamente de esto que es justamente pues el gran nacimiento que está a mis espaldas, y además pues venga usted a conocer un poquito de lo que es esta tradición mexicana del clima. Veamos qué luz depara para las próximas, de acuerdo con el pronóstico que nos envía el Meteorológico Nacional, dependiente del agua, y que nos envía el meteorólogo. Como siempre le decimos, el tiempo también es noticia. Frío, calor, viento. Con Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este martes 8 de diciembre de 2020. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página, El Tiempo. La porción noroeste del Mar Caribe.
extiende desde el occidente veloz parte del Golfo de México. Este hecho mantiene una débil a moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia la vertiente oriental de nuestro país, que sigue ocasionando vientos del norte con fresca velocidad en el litoral veracruzano, por lo que las actividades de navegación marítima menor deben mantener costa. Se registra una escasa recuperación de temperaturas al mediodía. Noche Por otra parte, se mantiene el pronóstico para que el 12 de diciembre esté ingresando otro frente frío a la porción noroeste del Golfo de México. De la noche del mismo sábado, pero sobre todo el domingo 13 de diciembre, un nuevo evento de norte con velocidades frescas y rachas fuertes en las costas. En Tuxpan, Poza Rica del día, pero en la noche refrescará. Nieblas, viento del norte y noroeste. Ahora con rachas en 45 kilómetros. Zona de costa. En la región de las altas. En Orizaba 18 grados, mayormente en 21 grados, en Coscomatepec 16 grados con cielo parcialmente nublado, en la zona de Fortín 19 grados, mayormente nublado con algunas lluvias, ambiente de templado a fresco en el día y una noche fría es la que está prevista, con vientos del este en 20 a 30 kilómetros por hora. Región capital, Jalapa 17 grados, Coatepec 18 grados, Banderilla 17 grados, en Jico, Teocelo y Cozautlán 18 grados, en Las Vigas 13 grados, Perote 13 grados, Altotonga 13 grados, con mínimas al amanecer de mañana en 4 grados sobre cero, previéndose heladas en la madrugada y al amanecer del miércoles. En general, durante el día con cielo despejado a parcialmente fresco a frío y nieblas nocturnas, viento del este y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora. En la costa norte-centro, Tecolutla y Nautla 25 grados, Laguna Verde, Playa Villarrica, Chachalacas, Cardel, La Antigua 26 grados, despejado a medio nublado, con ligero aumento de temperaturas al mediodía, neblinas en la madrugada del miércoles, viento del norte y noroeste en 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas en 45 kilómetros por hora hacia la línea de costa. En la costa central, el puerto de Veracruz, Boca del Río, Medellín, 26 grados, en Alvarado, 25 grados, mayormente despejado, con ligero aumento de temperatura al mediodía. En la madrugada estará refrescando con algunas nieblas, viento del norte en 35 a 45 kilómetros por hora, con rachas fuertes en 50 a 55 kilómetros por hora. En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Otatitlán, despejado a medio nublado con ligero aumento de temperatura al mediodía, una noche fresca con viento del norte y noreste en 30 a 40 kilómetros por hora y rachas en 45 kilómetros por hora. En Tlacotalpan 25 grados, Ángel R. Cavada, Lerdo de Tejada, Salta Barranca 24 grados, despejado a medio nublado, escasa recuperación de temperaturas al mediodía, una noche fresca con nieblas nocturnas, viento del norte en 35 a 45 kilómetros por hora y rachas en 50 kilómetros por hora. En la región de los Tuxtlas, en Catemaco, Santiago y San Andrés Tuxtla, 22 grados, en Sontecomapan, 24 grados, medio nublado a nublado con algunas lluvias, ambiente de templado a fresco, viento del norte en 30 a 40 kilómetros por hora y en la zona de costa, rachas en 50 y 55 kilómetros por hora. Y en la región sur de Veracruz, Coatzacoalcos 24 grados, Minatitlán y Acayucan 26 grados, Nanchital y Las Chuapas 24 grados, mayormente nublado con algunas lluvias generalmente nocturnas hacia la zona de Nanchital y Las Chuapas, también se prevén lluvias matutinas y nocturnas con viento del norte en 40 a 50 kilómetros por hora, rachas fuertes en 60 kilómetros por hora. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este martes 8 de diciembre de 2020, recordándoles que el tiempo también es noticia.
No dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito. Muchísimas gracias a Bonito Café, al Colegio Nacional de Abogados Penalistas de México, el Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC y al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana por la información del clima. Esté pendiente de los avisos que estará emitiendo el Servicio Meteorológico Nacional, porque pues obviamente la temperatura en las próximas horas pues estará variando, estará cambiando nuevamente, entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que pase. Saludos Héctor Peñafiel Parra, Héctor Eligio Rosas Araiva, Mando Cabrera, Pati González, muchas gracias por estar con nosotros. Les sigo insistiendo en la invitación, venga a disfrutar esto que está detrás de mí, que es el nacimiento, la Villa Navideña Monumental del Gran Café de Portal, una de las más grandes que se hacen aquí en Veracruz, para que sus hijos la disfruten, obviamente con el tema de la sana distancia, con el tema de cuidados y con el tema de todo lo que hay para prevenirnos, con su cubrebocas, obviamente. Pues yo soy ahorita al aire sin cubrebocas, pero bueno, normalmente estamos con el cubrebocas para protegernos, para cuidarnos y sobre todo tomar mucho en cuidado todo esto que tiene que ver con la prevención, porque aunque Veracruz está ya de acuerdo con las autoridades en, le dicen, semáforo verde, la realidad es que todavía dista mucho realmente de estar libre ya de contagios o de estar libre ya de problemas que tengan que ver justamente con la salud. De todas maneras, te invito a que venga al Café del Portal y vámonos de nuevo a la información. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López, anunció algo muy importante para los fanáticos del Rey de los Deportes en Veracruz. Aunque si bien hubo temas importantes en la política para Veracruz, este tema es muy importante porque desde hace tiempo no hay deporte profesional en Veracruz. Los Tiburones Rojos son a la Liga Mexicana de Fútbol, a la Federación Mexicana de Fútbol Profesional. El Águila de Veracruz desapareció desde hace varios años. Saludos, Carlos Carlangas. El básquetbol, a pesar de que tuvimos un equipo campeón como fueron los Halcones Rojos, pues la falta de apoyo del gobierno simplemente los dejó pues al garete y nos quedamos sin equipo. Hoy el presidente se reunió con el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol y pues tendremos ya béisbol profesional en Veracruz con de nueva cuenta el Águila de Veracruz. Vea usted. Seguimos impulsando el deporte, todo lo que sea deporte es importante. Tengo pues la dicha de recibir a Horacio de la Vega, que es el presidente de la Liga, y a quienes pues van a administrar, son parte de los dueños de dos nuevas Guadalajara, ya en la Liga de Verano de Béisbol, y el Águila de Veracruz. Por eso decía que era relativo lo de lo nuevo, porque se trata de un equipo con mucha antigüedad. Desde que éramos niños ya estaba el Águila de Veracruz. Entonces estos dos equipos van a fortalecer a la Liga Mexicana de Béisbol. Horacio ya
Es correcto, señor presidente. Estamos muy contentos de que nos reciba aquí con estas dos nuevas franquicias de expansión, pasando de 16 equipos a 18 equipos con los Mariachis y el Águila, que como bien decía el Águila, desde 1903, si no me recuerdo, se hizo los Rojos del Águila en ese momento. Ahora ya es el Águila de Veracruz puntualmente. Y muy contentos, muy motivados y evidentemente pues con un crecimiento importante del béisbol en nuestro país. Pues ahí está. Habrá béisbol profesional ya en la próxima liga, en la próxima temporada, con de nueva cuenta pues el Águila de Veracruz aquí. Y el tema importante es que la oferta en México en materia de béisbol se incrementa de 16 equipos que eran los que jugaban regularmente a 18 que son los que estarán jugando la próxima temporada. Así que felicidades para los amantes del rey de los deportes y estaremos pendientes de todo lo que acontezca justamente con esto que tiene de los amores de muchísimos seguidores aquí, tan solo aquí en Veracruz. Entonces, pues hay que estar pendientes justamente con este tema. Oiga, le comento rápidamente, el secretario de Educación de Veracruz, Yacen Escobar García, habló hoy acerca de esta noticia que dio ayer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez con motivo de que Veracruz se ubica dentro del semáforo de color verde en lo que se refiere a la semaforización sanitaria, junto con Chiapas y otros estados del sur del país. El gobernador dijo que posiblemente en enero estaríamos regresando a las clases, pero de acuerdo con Yacen Escobar, esta decisión está supeditada a que el secretario de Salud Federal lo indique y sobre todo a que simple y sencillamente haya verdaderamente las condiciones sanitarias para que los niños puedan volver a las clases. Vea usted. Bueno, de igual manera, el día de hoy nosotros nos dará mucha pauta lo que nos diga el secretario de Educación Pública, porque en ese mismo sentido nosotros iremos acorde a lo que nos marque la propia federación. Ya lo reitero, no tenemos ninguna prisa por ser uno de los primeros estados en regresar, y aparte la variación que puede tener el semáforo, ya lo decía ayer el gobernador, que hoy podemos estar, no sabemos la semana que viene, pero sobre todo llevar todas las medidas necesaria, ¿no? Y también quiero decirles que es, por ejemplo, ahorita que siguió el tema del semáforo verde, no todas las madres y padres de familia están en el mismo sentido, ¿eh? O sea, algunos sí dijeron, bueno, ya que regresen, pero no todos están en esa generalidad. Algunos dicen, no, a ver, no, no lo voy a mandar, ¿no? Y ahí es donde entraríamos en una gran problemática, ¿no? Si en cierto sentido dijera algunos padres, sí lo mando, y otros digan, no, hasta en el tema de la vacunación. O sea, ahí nosotros tenemos que ir viendo. Y de igual manera, todas las estrategias que hemos ido planteando, comentando con maestras, maestros, directivos, supervisores, jefes de sector, porque al regresar no sabemos si vamos a regresar escalonados, si vamos a regresar todos. O sea, tiene que ir un proceso en el cual tenemos que ir determinando, ¿no? Pero que ya lo hemos ido abordando y platicando, sobre todo con maestras y maestros, cuáles serían las estrategias, ¿no? Yo le pregunto a usted, ¿usted llevaría a su niño a la escuela en enero? ¿Dejaría que sus hijos regresen a clases presenciales en la escuela en enero? Más allá de las necesidades del trabajo, de las necesidades personales de cada quien, ¿usted llevaría a sus hijos a la escuela en enero? En Europa los rebrotes siguen creciendo, en algunos estados de la República regresaron al semáforo rojo. En Veracruz se habla del semáforo verde, pero pues realmente siguen habiendo casos de contagios. Y hoy una de las cosas que explicaba un médico amigo, por respeto no le voy a decir el nombre, pero decía médico que más que nada el semáforo en verde está porque las autoridades están midiendo el tema de cuántos pacientes están hospitalizados, no cuántos hay infectados, porque aparte, nos ha tocado muchos casos de personas que están simple y sencillamente asintomáticos y por ende pues obviamente no son reportados a las autoridades
como enfermos de COVID. Son asintomáticos, que pueden andar en la calle, como Juan por su casa, ¿no? Recuerde usted cuando nos hicimos la prueba, que aquí le mostramos en vivo, que nos hicimos la prueba ahí en el Travel, las que realizó la diputada Nilu Ingram Ballines. Bueno, pues resulta que esa vez, pues una persona que iba adelante de nosotros completamente normal, sin toser, sin temperatura, sin estornudar, bueno, no traía ni una lagaña siquiera. El muchacho era asintomático, era positivo, porque cuando le hicieron la prueba resultó positivo. Y la persona que le dijo, usted tiene varios días ya positivo a COVID. Entonces, la pregunta aquí es, ¿usted llevaría a sus niños a la escuela otra vez? ¿Sería capaz usted de llevarlos a la escuela? Al menos yo, en lo personal, yo no dejaría que mi esposa llevara a mis hijas a la escuela todavía. Prefiero que pierdan el año a enfrentarlos, porque todos conocemos a nuestros hijos. Si en casa a veces es muy difícil controlarlos, si cuando salen con nosotros a algún lado, quienes sacan a sus hijos, cuando les dicen, oye, no te quites el cubrebocas, de repente vemos que el niño ya trae el cubrebocas aquí abajo de la nariz, o ya lo trae aquí en la barbilla, o ya lo trae acá en la cabeza, y están agarrando todo, sin cuidarse, o se tiran al piso, o están jugando y se cuelgan de cualquier lado. Imagínense en la escuela. Mentira que los maestros, que los intendentes van a estar limpiando cada 5 segundos todos los espacios de la escuela. Entonces, tomar en cuenta esta recomendación de regresar a clases en enero, pues como que está un poquito aventurada, y que yo siento, desde una muy personal opinión, que no sería lo más factible en estos momentos de hacer que los niños ya fueran a la escuela, porque simple y sencillamente hay situaciones que no se prestan todavía. En China, que fue donde se dio este arranque de esta enfermedad, ahora los niños van a la escuela, pero están en unas tipo cápsulas personalizadas, que es a donde llegan y se ponen ellos a hacer sus estudios, de acrílico. Aquí no tenemos ni para mandarlas a hacer de hule normal. El gobierno no tiene presupuesto, bueno, ni para limpiar las escuelas tienen presupuesto. Imagínense si van a tener para ponerles a los niños estas cápsulas especiales para que estudien. Entonces, por ahí los maestros, la maestra Patti González sabrá más a propósito de esto, de qué tan fácil o difícil es controlar a niños en el salón y luego en el recreo, en las horas de descanso. Los mismos adolescentes los vemos que andan en la calle sin cubrebocas, sin protegerse. Algunos los vemos en el camión, que se suben al camión y se quitan el cubrebocas. Otros, como hoy nos decían en la mañana a los amigos taxistas, salen de la tienda y se quitan el cubrebocas porque se lo ponen, porque en la tienda le piden que se los ponga para poder entrar. Si no, ni siquiera ahí lo traerían. Pero bueno, en fin, que ese es el tema de esta posible, pues de este posible regreso a las aulas que el gobernador ayer dijo, y que hoy Yacen Escobar, pues como ya escuchamos, simple y sencillamente ha dicho que pues no es tan factible que realmente se regrese, aunque estemos en semáforo verde. Que dicho sea de paso, el semáforo verde debería ser cuando ya simple y sencillamente estuviéramos libres de contagios. Vamos a un corte comercial. Al regreso le voy a estar platicando de este escándalo en Medellín de Bravo, en donde los integrantes vinieron hoy a rechazar una posible alianza con el Partido Verde Ecologista de México, porque aseguran que quien podría ser el candidato de llegarse a dar esta alianza entre el Verde y el Partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, sería un golpeador de mujeres, un agresor y una persona de baja calidad moral. Eso fue lo que dijeron ellos, como Marcos Isleño, quien, por cierto, ya fue alcalde de Medellín de Bravo y hizo su trabajo, pero que ahora la gente de Morena, pues simplemente, pues parece ser que no lo quieren. Vamos al corte, regresamos enseguida. Estamos en vivo desde el Gran Café del Portal, con este precioso, hermoso nacimiento monumental, que como todos los días le invito, venga a disfrutarlo con la familia, venga a tomarse un cafecito, venga a tomarse un lecherito. Yo ya tengo por ahí mi lecherito, mire, se lo voy a mostrar, para que no diga que es cuento. Mire, aquí está mi cafecito. Y allá está el chocolatito que Mariana se está... Permítame, lo dejamos por acá para que no estorbe. Mariana está disfrutando un chocolatito acá a la francesa, entonces quédese con nosotros, venga a disfrutar aquí en el Gran Café del Portal y regrese después de este corte con el recorrido informativo y este tema bastante álgido de la política en Medellín de Bravo. Volvemos con más. Esto es La Sobremesa de hoy, no se vaya, todavía hay mucho
mucho de qué platicarle. A las 6 de la tarde el alcalde Fernando Yunes Márquez estará dando su informe, tercer informe de labores ahí en la Gran Plaza del Malecón. Estaremos pendiente de esto. Volvemos. Llevamos años trabajando juntos, con la suma de esfuerzo de muchas personas, pero con una misma visión. Ser cada vez más justos para que todos vivamos más felices y más seguros. Construir una mejor realidad donde quepan los sueños de todos y que en el camino a la modernidad nadie se quede atrás. Esa es nuestra manera de trabajar, ese es nuestro sello de casa. Tenemos mucha historia juntos, es momento de volver a caminar ahora con rumbo al futuro. Diputado, por Boca del Río, Juan Manuel Unanue, con rumbo al futuro. Segundo informe de labores legislativas. Hace 3 años, los veracruzanos me dieron la confianza de trabajar para sacar adelante esta ciudad. Desde entonces, no he descansado un solo día. Entregamos becas a menores que perdieron a alguno de sus padres por COVID-19. Repartimos más de 700,000 apoyos alimenticios casa por casa y repavimentamos más de 93,000 metros cuadrados en toda la ciudad, lo equivalente a 8 veces la macroplaza del Malecón. Demostramos que con trabajo, experiencia y honestidad, nada nos vence y vamos por más. Fernando Yunes Márquez, tercer informe de gobierno. Veracruz, te quiero. Soy Humberto Alonso Morelli, presidente municipal de Boca del Río. En un año en el que tantas cosas se detuvieron, en Boca del Río trabajamos más. Reforzamos la vigilancia para mejorar tu seguridad. Supervisamos cada comercio para asegurarnos que sea confiable. Y a pesar de los riesgos del COVID, no paramos de salir a cuidarte, a recordarte que tu salud es lo más importante y que necesitamos luchar esta batalla juntos. Contigo hemos logrado contener los contagios del COVID-19. Trabajamos contra la violencia de género buscando la igualdad. Adaptamos nuestras actividades para seguir siendo parte de tu rutina, ahora que tantas cosas cambiaron. No paramos de darte atención, aunque ahora lo hicimos casa por casa. Apoyamos a quienes necesitaban una mano, aun cuando sabemos que no podemos darnos la mano. Recorrimos esta etapa juntos, en la distancia, buscando salir adelante. Y le seguimos cambiando la vida a miles de personas que nunca habían pisado una calle pavimentada al salir de su casa. Este año que tanto se detuvo por ti, nada nos detiene. Tercer informe de gobierno, Humberto Alonso Morelli.
dele manita arriba. Muchas gracias a toda la gente que se está uniendo a nuestra transmisión completamente en vivo desde la sobremesa de hoy. Tenemos un problemita con el audio, ya está. Clara Casarín Barrientos, Salvador Terríquez, Adela Colicota, Anita López, Guillermo Carpio, Lulú Viajera, Lulú Gómez, Finn Mora, Alex Presunto García, Arnold Albores. Muchas gracias a quienes nos ven a través de Código Rojo Veracruz, a través de En Abierto TV y a través de En Abierto TV Alterna en esta edición desde el Gran Café del Portal, donde le invito, venga a disfrutar del ambiente navideño. Gracias a Mezcal Hacienda Don Francisco, gracias a Sangrita Potra Zaina, gracias al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y gracias a Mister Monjas, las mejores hamburguesas de Veracruz, ahí en la entrada de las Hortalizas. Vamos a la información. Hoy continuaron estas labores que han estado realizando algunas organizaciones de taxistas. Taxi GL Amigo, o GL Taxi Amigo, que es una de las empresas de taxis de mayor tradición en Veracruz, continúa con este programa de desinfección, de esterilización de las unidades. Sanitización le llaman ahora, aunque esa palabra no existe en el español. Pero bueno, se realizó esta labor en una plaza comercial al norte de la ciudad y ahí se dejó en claro la necesidad de que la gente tome conciencia de que para abordar una unidad de transporte público debe de portar cubrebocas. Es necesario por salud de quien aborda la unidad y de quien lo opera. Recuerde que el chofer también es papá, también es hermano, también es hijo, también es sobrino, también es tío, también tiene abuelitos. Y el no cuidarse, el no portar el cubrebocas puede significar entre la diferencia de contagiarse y contagiar a alguien de COVID-19 y obviamente puede ser una situación severa en materia de salud. Saludos, Sebastián de la Serna. Veamos qué fue lo que sucedió hoy en esta unión que hicieron Taxi GL Amigo y esta empresa que tiene que ver justamente Ecoplag Control, que es la que se encarga de realizar estas desinfecciones de las unidades. Vea usted. Pues es parte del proceso de no bajar agotando en los últimos meses y regularmente estamos nosotros este tipo de eventos para mantener la sanidad a bordo de los carros. Así que hoy es un día más, creo que aparte de esta haremos otra hacia fin de mes, precisamente para cuidar que todos nuestros pasajeros y nuestros compañeros se mantengan bien y alejados de este bicho que tanto daño nos ha hecho. La base de nuestra central son 200 unidades, ahorita por la hora yo creo que vamos a comenzar con unas 50 unidades. 50, y para fin de mes, como dice usted. Igual, 200, las vamos a estar rotando y la invitación es a que vamos a estar trabajando aquí, y es para todos, esto es que debemos de cuidarnos entre todos. Prueba de ello que solamente del coronavirus, pero de ahí en fuera no hemos tenido mayor problema. Bueno, pues seguimos sin bajar la guardia, aunque aparentemente estamos en semáforo verde, estamos en reserva. Y pues bueno, aún así no debemos confiarnos, debemos seguir trabajando en conjunto para sacar adelante esta situación. Y pues bueno, tener más que nada seguros a los tomando unidades sales cuaternarias de amonio, que es el producto que recomienda la Organización Mundial de la Salud para este tipo de tratamientos. Es un producto que no es tóxico, no irrita, es un producto biodegradable, noble con el ambiente, noble con las personas, no hay ningún problema, y es el ideal para poder eliminar bacterias, hongos, virus de cualquier superficie. Así es, no hay que confiarnos, no hay que bajar la guardia, hay que seguir luchando contra esto. Desgraciadamente en muchos otros lugares bajan la guardia y cuando se dan cuenta regresa de una manera en escala, ¿no? Entonces hay que tomar precauciones, no bajar la guardia. Sí, sí es importante porque pues ya ve que nosotros todos los días subimos pasaje y hay gente pues que sí está consciente, ¿no? De ese problema, del problema que hay con lo del COVID. Y pues es importante sanitizar los carros.
Pues así las cosas con esta jornada de desinfección de unidades del transporte público, donde estuvo el presidente del PRI municipal de Veracruz, como se lo vio, Carlos Troncoso, repartiendo algunos cubrebocas a la gente y coadyuvando con esta labor que tiene que ver justamente con brindarle certeza a los usuarios y a los operadores del transporte público en esta lucha que todavía no se termina, ¿eh? Todavía no se confíe, porque le dijeron que hay semáforo verde, no se confíe, ya piense que puede hacer fiestas, que puede irse a las pachangas, que puede irse al baile, que puede salir sin cubrirse, sin protegerse, porque realmente es muy, muy necesario que sigamos protegiéndonos, que siga usted saliendo a la calle con su botecito de gel antibacterial, limpiándose constantemente, lavándose las manitas, si es posible, tratando de no saludar de beso, tratando de no saludar de mano, con el codito, ya sabe, o manita en el corazón. Ahora sí, como los romanos, nada más, ¿no? De repente, así hemos saludado al alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelio, que nos hemos encontrado, a don Víctor Flores Morales, así también, así de lejitos, y a mucha gente que hemos visto y que afortunadamente pues están comprendiendo que hay que cuidarse mucho. Saludos, Sebastián de la Serna, Pedro Jorge Ramos, muchas gracias, Clara Casarín Barrientos, Aerán Morales, muchas gracias, Raúl Alberto Cruz Arenas, Yishai Sanar, Águila Solitaria, Salomón García Cruz, Pascual Reyes, Daniel Soto, Ros Rojas, Finn Mora, muchas gracias por estarnos acompañando en esta tarde. En Medellín de Bravo, la carrera por las candidaturas de cara al proceso electoral del año próximo sigue muy fuerte. Y sigue más ahora las peleas, sobre todo en el rechazo de algunos grupos por aceptar alianzas o fusiones o convenios con algunos candidatos. Concretamente, el Movimiento de Regeneración Nacional, en voz de su dirigente, de su coordinador municipal en Medellín de Bravo, hoy rechazó la posibilidad de una alianza con el Partido Verde Ecologista de México, porque aseguran que de hacerse esta alianza implicaría llevar de candidato a Marcos Isleño, que como usted ya lo conoce, ya fue alcalde de Medellín de Bravo. De acuerdo con la opinión de estos militantes de Morena, Marcos Isleño es un golpeador de mujeres, es una persona de baja calidad moral. Sería el respaldo justamente del Movimiento de Regeneración Nacional. Vea usted. Lamenta que los partidos políticos se unan para no perder sus negocios. Estamos hablando claramente del PAN, del PRI y del PRD. Pero reitero la postura, la negativa para aceptar liderazgos como el de Marcos Isleño en el del Partido Verde. Reitero nuestra postura de adopción a la ciudadanía. Morena está en un proceso de transformación total donde las puertas del partido están abiertas a la ciudadanía. Morena no es de los fundadores del partido. Morena es del pueblo. Eso que quede muy claro es el momento que el partido abre sus puertas para que haya esa inclusión hacia la totalidad de la ciudadanía. Tenemos un presidente que es un ejemplo de información, ustedes lo saben, que todas las mañanas está informando al pueblo, un presidente que... Tenemos que seguir ese ejemplo. Agradecemos a ustedes, medios de comunicación, la veracidad de su información, la transparencia, y cuente con Enrique Trejo, con Erika y con el Partido Morena en la zona del Distrito 17, que siempre tendrán las puertas abiertas a ustedes y sobre todo la ciudadanía que quiera afiliarse al partido que es el que encabeza el cambio, la transformación de este país. Pues así las cosas con esta postura de Enrique Trejo de Morena en Medellín de Bravo. Por cierto, en la entrevista que tuvimos, que le transmitimos en vivo a través de En Abierto TV hoy por la mañana, de este mismo tema, dijo que una
posibilidad real y muy factible es el de la alianza con el Partido del Trabajo, que estaría pues prácticamente llevando como su virtual aspirante a la alcaldía de Medellín de Bravo a Luis Mellado. Esto tomando en cuenta que dijo que la alianza con el Partido del Trabajo es una alianza de facto, porque pues como usted recordará, ambos partidos son de izquierda y han ido juntos en esta búsqueda de mejorar las condiciones de vida del país, de ir preservando las posturas que ha marcado el presidente de México y sobre todo de seguir saliendo adelante con todos los proyectos que implica la cuarta transformación en nuestro país. Si usted es devoto de la Virgen de Guadalupe y acostumbra vestir a sus pequeños de los a la iglesia catedral, justamente aquí enfrente del Gran Café del Portal, para la bendición que se aplica cada 12 de diciembre, tome en cuenta las siguientes recomendaciones que el padre Víctor Díaz Mendoza, vicario de la Iglesia Catedral y vocero de la diócesis de Veracruz, hace, porque aunque sí se va a realizar cada hora como cada año, también es cierto que se va a realizar de manera controlada, de manera muy segura en materia sanitaria y siguiendo todos los protocolos para que no haya riesgo de contagio. No habrá bendición con agua bendita así como originalmente se hace, pero sí habrá la bendición a todos los pequeñitos que vengan disfrazados, que vengan vestidos de inditos, evocando a la figura de Juan Diego. Ve usted. Tendremos aquí en la catedral, con el protocolo de protección ante el coronavirus, con la participación de los fieles, cada hora a la hora será la bendición de los niños, aquellos papás que los traigan. Nosotros los invitamos también a que se resguarden en sus casas, ¿no? Incluso la iglesia va a enriquecer, anunció el cardenal arzobispo primado de México, con la indulgencia plenaria a las familias en sus casas que honren a la Santísima Virgen de Guadalupe. Pero pues vamos a tratar y invitamos a que con orden, con educación y pues con los protocolos sanitarios que nos recomiendan, pues llevemos a cabo esta celebración. ¿Seguimos con los protocolos de cuidado? El mismo, con el cubrebocas, el gel, todo la sana distancia. No, con mucho cuidado y vamos a hacer la oración, no se va a echar agua para evitar la aglomeración, todo simplemente la oración y los papás van a persignar a sus hijos. Seguimos en la sobremesa de hoy desde el Gran Café del Portal. Gracias por estar con nosotros en esta edición. Oiga, usted es emprendedor, le gusta invertir en nuevos negocios, prepararse para buscar nuevas opciones para hacerse de recursos. Y en alguna ocasión, ha pensado usted en adquirir alguna franquicia. Ponga mucha atención porque Oscar Lara, que es un especialista en la materia financiera y que tiene ya varias semanas participando con la sobremesa con esto que es transformación empresarial, su opinión en materia de negocios, nos habla hoy justamente de esto que son las franquicias, de esto que es el invertir en este tipo de negocios y las situaciones que pueden llevar a que justamente una franquicia pueda ser exitosa. Vamos pues con el comentario que cada semana nos regala Oscar Lara en esto que es transformación empresarial, hoy justamente con el tema de las franquicias. Veamos. Soy Oscar Lara. Tener un negocio en 2020 puede significar todo un reto. Las condiciones económicas aumentan el riesgo para los que desean emprender e invertir. Sin embargo, hay modelos de negocios, como las franquicias, que por su configuración pueden ser más seguros en lo que a resultados.
exige responsabilidades y obligaciones que de no seguirse generan complicaciones y puede no obtener el éxito deseado. Por eso hoy les daré algunos tips que pueden tomar en cuenta si tienen una franquicia. 1. Sigue los procedimientos que están en el manual de operaciones. Ejecutar un procedimiento es clave para que funcione con normalidad tu franquicia y no tome una ruta distinta que genere pérdidas de ingresos. 2. Cumple cada regla y regulación que está en tu contrato. En ocasiones, al crear tus propias reglas o modificar alguna norma, te puede meter en problemas con el franquiciante. 3. Usa la tecnología que esté disponible. Nos encontramos en una época valiosa en el campo tecnológico. Por ello, debes hacer valer esos recursos. Modernizar tu franquicia con lo último en tecnología te hará ir un paso adelante por encima de tus competidores y agilizar procesos administrativos, lo que se refleja en beneficios económicos. 4. Sigue el plan de marketing de tu franquiciante. Si su estrategia publicitaria de ventas tuvo éxito, el modificarla o cambiarla te puede afectar. Así es que te recomiendo que lo consideres dos veces antes de hacerlo. 5. Involúcrate con tu comunidad. No todo es dinero. Apoyar miembros de la comunidad donde se encuentra tu franquicia puede ser positivo. 6. Siempre haz networking. La cartera de clientes representa un elemento importante en tu estructura de ventas. Ten contacto digital constante con ellos. Ofrece promociones. Un espacio donde puedan interactuar logrará que sean fieles a tu marca. En todo emprendimiento, una actitud positiva hará la diferencia. No todo es tan complejo. No te estreses. Sé disciplinado y fija todas tus metas. Espero que esto pueda ayudarte y te brinde mayor certeza si te encuentras en el negocio de las franquicias. Soy Oscar Lara y este fue mi comentario. Transformación empresarial. Hasta la próxima. Hace 3 años, los veracruzanos me dieron la confianza de trabajar para sacar adelante esta ciudad. Desde entonces, no he descansado un solo día. Entregamos becas a menores que perdieron a alguno de sus padres por COVID-19. Repartimos más de 700,000 apoyos alimenticios casa por casa y repavimentamos más de 93,000 metros cuadrados en toda la ciudad, lo equivalente a 8 veces la macroplaza del Malecón. Demostramos que con trabajo, experiencia y honestidad, nada nos vence y vamos por más. Fernando Yunes Márquez, tercer informe de gobierno. Veracruz, te quiero.
Hola, yo soy Mujer Luna Bella y quiero mandar muchos saludos para el programa La Sobremesa. Mucha buena vibra y muchos besitos. Que se ha estado uniendo a nuestra transmisión en el canal de Últimas Noticias Veracruz, Airán Morales, Raúl Alberto Cruz Arenas, Patricia Méndez, Lilia Lagunes Pérez, Antonio Hernán, Angélica Pineda, Yolanda Lajutcuri, Nachito Alonso, CF Rosas, muchas gracias, gracias Angélica Pineda, gracias CF Rosas también, Héctor Peñafiel Parra, Josefa Guevara, gracias por estar. Labores aquí en la Gran Plaza del Malecón, vamos a estar pendientes. De Veracruz, de la página de Veracruz Te Quiero y de la página de Fernando Yunes Márquez Oficial, donde estará pues dándose justamente esta transmisión de este informe de labores del alcalde de Veracruz como parte de la rendición de cuentas. Oiga, hoy se anunció cambios en lo que es la programación del evento Oil and Gas Expo México, la segunda edición que se tiene prevista para el año próximo. Le comento rápidamente que de acuerdo con Oil and Gas Alliance se anunció que hay cambios en lo que se refiere a la programación de la segunda Oil and Gas Expo Oil and Gas México. La meta para esta segunda edición, a pesar del COVID-19, es lograr al menos unos 2,000 asistentes, líderes de la industria mexicana, motivados por la industria y sobre todo por la noticia de la vacuna en México. De acuerdo con la empresa Oil and Gas Alliance, después de haber tenido que posponer la realización de la segunda edición de la Expo Oil and Gas México 2020, prospectada para marzo de este año, y por causas del COVID-19, se anunció que se realizará del 24 al 26 de agosto de 2021 en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 en Villahermosa, Tabasco. El formato de la segunda edición se mantiene con el objetivo de acercar a toda la cadena de valor en los principales proyectos de energía a través de mesas de negociación, lo cual significa que este magno evento las empresas llegarán con una agenda de citas establecida, programadas para ser atendidas por las operadoras que se encuentran activas en el sector. Sin embargo, durante estos 9 meses, la Agrupación de Desarrollo de Nuevos Negocios ha tenido que ver con una metodología propia llamada Play Action, el cual consiste en acelerar el desarrollo de proveedores bajo una evaluación para la integración en la industria y sectores transversales, determinando el nivel de cumplimiento de estos, es decir, que sean validados con la finalidad de fortalecer a las cadenas productivas que se enfrentan a ofrecer sus servicios a los diferentes operadores que se encuentran en México, aumentando el nivel competitivo de las empresas proveedoras en un mediano plazo, lo cual logrará con éxito colocar a los proveedores, ya que aumentarán el nivel de estas empresas, dando como resultado que se pueda formar parte del proceso licitatorio de empresas con proyectos en desarrollo. Las mesas de negocios interconectarán a toda la cadena productiva para el desarrollo de temas de oportunidad
en temas como la refinería de Dos Bocas Paraíso, 20 campos petroleros proyectados por el gobierno federal, planes y programas de operadoras participantes, desarrollo de negocios, proyecto de aguas profundas y aguas someras, además de temas técnicos especializados de los subsectores de México y el mundo, entre muchos otros que tienen que ver justamente con el desarrollo del negocio del gas y el aceite y la gasolina en nuestro país. Importante este encuentro que se piensa realizar, como ya les decía yo, para el año próximo y que sería del 24 al 26 de agosto en justamente el Centro de Convenciones Tabasco 2000 allá en Villahermosa. El diputado Omar Miranda presentó hoy su informe de labores ante el Pleno del Congreso del Estado en cumplimiento con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Veracruz. De acuerdo con el diputado Omar Miranda Romero, se entregó el segundo de informes legislativos acompañado del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, y el secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal, Germán Yescas Aguilar, a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Paola Linares Capitanache. Esto después de 2 años de gestiones en donde se busca, dijo el diputado, consolidar un avance real para la entidad. Dijo estar orgulloso de poder representar a los veracruzanos y agradeció la confianza y la responsabilidad que significa estar al frente de una curul. Dijo que este 2020 fue un año muy difícil para todos, dado que muchos veracruzanos a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19 se quedaron sin empleo. Por tal motivo decidió donar su salario mes con mes para poder ayudar a los que más lo necesitan a partir de un programa especial para apoyar a quienes más lo requirieran. Ayudó a incentivar, dijo el diputado Omar Miranda, el consumo local y adquirió alimentos básicos que fueron repartidos entre familias de escasos recursos durante los meses más difíciles de la cuarentena. Se donó equipo médico para la seguridad y protección de los doctores y enfermeros y paramédicas que se encuentran trabajando en la primera línea de batalla de combate contra el COVID-19. Se entregaron despensas y alimentos de primera necesidad a taxistas, albergues, payasos, asilos, meseros, cocineras para ayudarlos a enfrentar la pandemia. Y además, como parte del trabajo legislativo, resaltó la iniciativa de ley de prevención, atención y erradicación de la violencia escolar en el estado de Veracruz, lo cual consiste en que las autoridades escolares apliquen mecanismos que prevengan la violencia escolar y busquen preservar la integridad física, psicológica y social en la comunidad infantil, entre otros temas que destacó en este informe de labores del diputado Omar Miranda. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de La Sobremesa de hoy, por darle manita arriba a nuestro contenido, darle manita arriba a nuestra página de En Abierto TV. Recuerde, denle manita arriba también a nuestra página hermana de Código Rojo Veracruz. Ya somos más de 107 mil seguidores en Código Rojo Veracruz. Vamos por los 100 mil en Abierto TV. Denle manita arriba, acompáñenos y siga con nosotros en esta edición. Vamos, como todos los días, a ver qué nos tiene para el día de hoy a propósito de todo esto que ha pasado con los taxis en Veracruz y las aplicaciones. Vamos a ver qué nos preparó el día de hoy Mike, el caricaturista, que hoy nos presenta competencia desleal a propósito de esto que decían los taxistas. El gobierno ahora pretende legalizar estas aplicaciones tipo Uber, tipo Cabify, tipo InDriver, para que no nada más los taxis presten servicio de taxi, sino cualquier persona con un auto particular sin una concesión lo pueda hacer amparados en esta ley de movilidad. Vea usted lo que tiene hoy Mike el caricaturista aquí en La Sobremesa de hoy. Música.
Así las cosas con Mike, el caricaturista, en la sobremesa de hoy. Competencia desleal con esto. El apoyo federal, el mazo dándole al pobre taxista, como siempre, en esto que es La Sobremesa. Gracias, gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de La Sobremesa. Le invito a que venga a disfrutar de esto que es el nacimiento monumental de aquí del Gran Café del Portal. Venga y disfrútelo con su familia, traiga a sus niños, venga a ver esta obra que cada año se instala aquí en el Centro Histórico de Veracruz. Es gratis si quieres traer a sus niños, y pues obviamente nada más es cuestión de que se tome un cafecito, venga a disfrutar de esta villa navideña, a conocer un poquito más de lo que hay aquí, y sobre todo a que sus niños pues vivan esta tradición veracruzana que ha sido desde hace muchos años la instalación de ese nacimiento monumental. Realmente es impresionante el trabajo que hacen los artesanos que crean esta obra. Vamos a tratar de entrevistar en estos días a los artesanos que hacen esta obra, porque realmente es impresionante, o sea, todo el detalle que hay, estas pequeñas villas, estos pequeños juegos ahí móviles, esa rueda de la fortuna que puede usted ver ahí en estos momentos. También pues todo esto que tiene que ver justamente con pues guardar las tradiciones de nuestro pues las tradiciones navideñas, porque puede usted ver ahí también pues están estos ríos, estos riachuelos, estas cascadas, en fin, está bastante atractivo, está impresionante este nacimiento que usted puede venir a disfrutar, a ver con sus hijos, y puede venir tomarse un cafecito, disfrutar del mejor café de Veracruz, que es el Gran Café del Portal, y pues inculcar en sus hijos la tradición de poner un nacimiento en casa, independientemente de la religión que usted profiera, ¿verdad? Pero es parte de las fiestas decembrinas, con todos estos juegos y estas cosas que vemos todos los días aquí en el Gran Café del Portal. Le invito a que venga, que lo disfrute y que viva la tradición de la Navidad en Veracruz desde el Gran Café del Portal. Muchísima gente viene todos los días a tomarse la foto, a disfrutar y a ver. Y vea, ahí está, incluso, pues ahí ve usted, mire, ahí está el pesebre con los animalitos y todo. Y en medio, el Gran Café del Portal, ahí arribita, en mero en medio, ahí lo ve usted. Además de los trenecitos ahí dando la vuelta, todos los globos aerostáticos ahí flotando, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es una joya digna de venirse a disfrutar, de venir a pasársela bien con sus niños, con la familia, en esto que es el Gran Café del Portal. Así que venga y disfrútelo. Permítame un segundito que nos quedamos ahí con un problemita. Permítame un segundo. Mire. Esto que es aquí el... el pesebre ahí con el... con el Gran Café del Portal en medio. Además de ese pequeño detalle del corcovado ahí. ¿Lo había visto usted? ¿Le había puesto atención? Para que vea que hasta el corcovado está aquí en el Gran Café del Portal, en este nacimiento monumental que puse a venir a disfrutar todos los días. Así que venga y disfrute con la familia la tradición de la Navidad en esto que es el Gran Café del Portal y este nacimiento monumental. Y se lleva usted la foto de recuerdo además. Así las cosas. Gracias por habernos acompañado en una edición más de La Sobremesa de hoy. Gracias por estarle dando manita arriba. Gracias por compartir nuestro contenido a toda la gente que se está uniendo. Patricia Méndez, Abraham Campos, Mafer Luna, Lucy Chama, Jorge Alberto Ledesma, Josefa Guevara, Angélica Pineda, muchas gracias. Gracias a toda la gente que le dio manita arriba, le dio compartir en nuestra página de Enabierto TV, de Código Rojo Veracruz, de Enabierto TV Alterna, Jorge Ernesto Oliva, muchísimas gracias. Yoli Castro, muchas gracias. Dice Yoli Castro que se corta. Tenemos un problemita con el módem al inicio del programa, pero ya se restableció, ya estamos.
Pásasela muy bien, yo lo espero mañana, pasaditas las 4:30 de la tarde, con toda la información que se genera en Veracruz, México y el mundo. Ahí está el ingeniero Toca, ya llegó con toda la gente, justamente el responsable, el culpable de este, de esta obra que está aquí atrás, que es el propietario del Gran Café del Portal, quien le brinda a todos los veracruzanos la oportunidad de disfrutar esto que es justamente, pues esto que es la tradición de la Navidad. Y pues obviamente, qué mejor que venirse a tomar un buen cafecito como este. Con su permiso, un cafecito aquí en el Gran Café del Portal, un chocolatito con la familia, venir a disfrutar la música de la marimba, que ahorita, pues obviamente por el horario del programa, dejan de tocar gracias a la marimba. Y pues bueno, que puedo usted venir y pasársela excelentemente bien en esto que es el Café del Portal. Yo soy Jorge Ernesto Oliva, muchas gracias a Mezcal Hacienda Don Francisco, el mejor mezcal de México, Sangrita Potrazaina, 100% veracruzana by Rofiel. Recuerde, hoy a las 9 de la noche, transmisión en vivo con los cócteles preparados por Paco Rofiel de Sangrita Potrazaina para que usted disfrute en casa, ahí en la página de Potrazaina en Facebook Live. También muchas gracias a el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Muchísimas gracias a Mr. Monjas, las mejores hamburguesas caseras de Veracruz en la entrada de las Hortalizas, mero enfrente de la gasolinera de Pemex de la entrada de las Hortalizas. Y muchas gracias también a Óptica Feelings en el local 16 de Plaza Zaragoza. Allí está Óptica Feelings con lo mejor de la óptica para usted, para que disfrute de la mejor vista, para que vea y vea bien en esto que es justamente Óptica Feelings con la doctora Leti Cardoso, donde usted puede llegar, solicitar su atención. Y muchas gracias a Slovenco Salchichonería, que estará abierta a partir de este próximo jueves. Se ha unido ya a los patrocinadores de Navierto TV y de la sobremesa. Slovenco Salchichonería, las mejores carnes, los mejores cortes, lo mejor en salchichonería, quesos especiales, etcétera, 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 en esto que es justamente Slovenco Salchichonería. Pásesela muy bien, lo espero mañana pasaditas las 4:30 de la tarde con todo lo que se genere en Veracruz, México y el mundo en esto que es la sobremesa de hoy. Rosa Aurora Casarina Costa, saludos amiga, estamos pendientes con una entrevista, con una plática, no se te olvide. Muchas gracias Abraham Campos, María de Jesús Alarcón, Mafeder Luna, José Luis Zarateaja, Jorge Alberto Ledesma, Belén Hernández, Finn Mora, muchísimas gracias a todos los que se unieron en esta transmisión de la sobremesa de hoy. Soy Jorge Ernesto Oliva y como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Hasta mañana. Soy Humberto Alonso Morelli, presidente municipal de Boca del Río. En un año en el que tantas cosas se detuvieron, en Boca del Río trabajamos más. Reforzamos la vigilancia para mejorar tu seguridad. Supervisamos cada comercio para asegurarnos que sea confiable. Y a pesar de los riesgos del COVID, no paramos de salir a cuidarte, a recordarte que tu salud es lo más importante y que necesitamos luchar esta batalla juntos. Contigo hemos logrado contener los contagios del COVID-19. Trabajamos contra la violencia de género buscando la igualdad. Adaptamos nuestras actividades para seguir siendo parte de tu rutina, ahora que tantas cosas cambiaron. No paramos de darte atención, aunque ahora lo hicimos casa por casa. Apoyamos a quienes necesitaban una mano, aun cuando sabemos que no podemos darnos la mano. Recorrimos esta etapa juntos, en la distancia, buscando salir adelante. Y le seguimos cambiando la vida a miles de personas que nunca habían pisado una calle pavimentada al salir de su casa. Este año que tanto se detuvo por ti, nada nos detiene. Tercer informe de gobierno, Humberto Alonso Morelli.
Hace 3 años, los veracruzanos me dieron la confianza de trabajar para sacar adelante esta ciudad. Desde entonces, no he descansado un solo día. Entregamos becas a menores que perdieron a alguno de sus padres por COVID-19. Repartimos más de 700,000 apoyos alimenticios casa por casa y repavimentamos más de 93,000 metros cuadrados en toda la ciudad, lo equivalente a 8 veces la macroplaza del Malecón. Demostramos que con trabajo, experiencia y honestidad, nada nos vence y vamos por más. Fernando Yunes Márquez, tercer informe de gobierno. Veracruz, te quiero. Es tiempo de levantar la mirada y empezar a creer de nuevo en nuestros sueños. Es tiempo de unirnos todos en la búsqueda de un objetivo. Que nuestra tierra sea un mejor lugar para vivir. Es momento de dar lo mejor de nosotros porque lo mejor de Boca es su gente. Y para ti, ¿qué es lo mejor de Boca? Llevamos años trabajando juntos, con la suma de esfuerzo de muchas personas, pero con una misma visión. Ser cada vez más justos para que todos vivamos más felices y más seguros. Construir una mejor realidad donde quepan los sueños de todos y que en el camino a la modernidad nadie se quede atrás. Esa es nuestra manera de trabajar, ese es nuestro sello de casa. Tenemos mucha historia juntos, es momento de volver a caminar, ahora con rumbo al futuro. Diputado, por Boca del Río, Juan Manuel Unanue, con rumbo al futuro. Segundo informe de labores legislativas.